El viaje del héroe, un diario de Zelda Tears of the Kingdom. Capítulo 38. Me dirigí a una nueva región. Fabriqué la máquina voladora y marché volando hacia la atalaya. Estaba en lo alto de una montaña, una de las más altas del reino. La activé y obtuve el mapa de la superficie y el de los cielos. Se trataba de la región del monte Lanairu, una enorme montaña nevada. No había demasiadas islas celestes, así que, como viene siendo habitual, visité estas en primer lugar. Volé alto con la máquina voladora y caí con la parabela sobre una de las islas. Esta tenía un terminal que activé. Me propuso un desafío de deslizamiento en snowboard. Aproveché un escudo con deslizador que había en el suelo y me lancé por la rampa. Fui a parar a la superficie y ahí tuve que continuar cruzando objetivos hasta que completé el desafío y apareció un nuevo santuario. Me elevé de nuevo a las Islas Celestes. Pasé por una en la que obtuve algunas hadas y continué ascendiendo hasta una que estaba bastante alta. Ahí encontré otro terminal que activé. Se trataba de un nuevo desafío de caída en picado, atravesando unos objetivos en un tiempo determinado. El primer registro fue sencillo y me recompensaron con un nuevo santuario. Entonces me propusieron mejorar un tiempo concreto para una nueva recompensa. Fue más complicado, pero terminé superándolo y obtuve la máscara aerodinámica. Visité entonces la gran isla que quedaba por explorar. Encontré el lugar de un nuevo santuario. Este me señaló dónde se hallaba la piedra verde. La encontré en una abertura de una gran isla, donde tuve que romper unas ramas. Construí un planeador con turbinas para transportarla hasta el lugar donde se convirtió en santuario. Al sur quedaba una isla por visitar, una que contenía una nueva tablilla. Pese a precipitarse al vacío, logré fotografiarla y se la enseñé a Lecto. Ahora estaba listo para explorar a fondo la región. Comencé por la parte más al suroeste. Durante la exploración combatí con algunos enemigos y encontré a algún Kolog. Casi en la frontera con la región más al sur encontré una cueva donde hallé una piedra verde. Tuve que transportarla evitando rocas hasta el lugar donde se convirtió en santuario. Regresé a la superficie utilizando infiltración y continué explorando la región. Asalté un gran campamento de enemigos lleno de bokoblins de diverso rango y un gran bokoblin. Aproveché sus propias trampas a mi favor para vencer. Tras derrotar a todos los enemigos, liberé al prisionero. Más adelante, volví a encontrarme a las manos malignas. Las derroté a base de flechas bomba e hice lo propio con Ganon Fantasma. Sus armas son poderosas y siempre merece la pena enfrentarse a él. Llegué a la aldea de Atelia. Antes de entrar en ella a ayudar a sus habitantes, preferí dar un rodeo y explorar los alrededores en busca de tesoros y Kologs. Aproveché también para explorar los diversos pozos que había cerca. En una llanura cercana me encontré con un Petrarock. De camino al laboratorio hallé una cueva y en ella encontré un nuevo santuario. Regresé entonces a la entrada a la aldea y completé el santuario cercano. La aldea de Atelia está bastante cambiada. Estoy intrigado por cómo les habrá ido a los habitantes. En la anterior aventura construí mi propia casa. Me pasaré también a visitarla.